momento que está lindo para mí, porque es una decisión absolutamente personal. Les cuento esto para sacar de cualquier tipo de especulación al respecto. Yo estoy súper bien, estoy muy bien con la decisión que tomé. Mis compañeros la saben de hace mucho, no es de ahora, no es de ayer. Esto es un... hemos quedado, que lo iba a informar yo para esta fecha. Eso es un acuerdo con los chicos, que yo por supuesto respeté. Entonces, bueno, les quiero contar. Estoy yéndome del grupo en uno de los mejores momentos de mi vida. Digo en uno porque tuve varios, todos tenemos varios momentos lindos y varios momentos difíciles. Estoy en un momento adecuado de mi vida para hacer esto. ¿Por qué? Porque el grupo está muy bien. Estuvimos un año 2022 espectacular, gira en el exterior con mucho éxito. Acá en Argentina, ustedes nos quieren seguir escuchando. Yo hablo para ustedes, para los que nos quieren seguir escuchando, para los que están bien, para los que quieren a los nocheros, ¿sí? El resto es como, es lo mismo, ¿viste? Uno abre la puerta de su casa al que quiere venir a la casa. Uno canta para el que te quiere escuchar. Así que el que no quiera escuchar o el que no quiera estar en casa nochera, me da igual. Ustedes no, a ustedes les agradezco todo, les agradezco siempre. Muchas gracias. Muchos están en el vivo, hay mucha gente, les agradezco a todos ustedes por tomarse este tiempito para escucharme. Bueno, en realidad es eso, yo me voy porque estoy bien, raro, ¿no? Es raro escucharlo así, pero estoy bien con los chicos, una excelente relación con Mario, Alba y Rubén. La gente que nos sigue, que nos conoce, que va está yendo a estos shows que arrancamos en Diamante este año, sabe que estamos bien, nos vieron, nos escucharon. Esta energía, esta buena onda no se inventa, no se la puede falsear. Nosotros no somos así. ¿Ello estaba pactado, digo, que lo iba a anunciar o fue sorpresivo también para el resto del grupo? Según la información que yo tengo, estuve hablando con varios periodistas, colegas, amigos de Salta, que me decían que esta información ya estaba consensuada entre todos los integrantes de Los Nocheros. Okay, lo habían charlado, no se ven el cómo, seguro. Sí, estaba charlado. Okay. Lo que se sorprendieron sí fue la manera de comunicarlo, claro, este fin de semana, que haciendo un vivo, vendiendo, ajá, porque también hay un video anterior a esto, sí, donde Quique anuncia que va a ser un vivo el domingo, ayer a la noche, a las 7 de la tarde, y que iba a contar un poquito todo esto, que se va del grupo de la mejor manera. Ahora te doy otra información. Dale, a ver. ¿Qué pasó? Porque en el vivo, Quique, que lo queremos muchísimo, también dice que se va a dedicar a otras cosas, no a la música. Ah. Y según la información, los que me dicen, los colegas de Salta, que podría dedicarse a la política. Ah, bueno. O sea, que puede dejar este rol en Los Nocheros para dedicarse a la política. Para dedicarse tremendo a la, en a un la año política. Político. ¿Será gobernador? ¿Qué querrá hacer? Lo cual me parece muy bien, si tiene la vocación, si tiene la necesidad de por lo menos generar algo y poder ayudar, obviamente, a todos en la provincia, me parece fantástico. Por eso te decía que quizás lo que me cuentan es que no cayó bien la forma de comunicarlo con este vivo y de esta manera. Bueno, pero a veces las separaciones nunca le caben a alguno, nadie, ¿viste? En el grupo. Y otro dato. A ver, dame uno más. Y otro dato que me están contando, y te lo dije al principio del programa, estoy tratando de chequear esta información. Está bien, prosigo. Y lo voy a decir en potencial precisamente porque este miércoles, alerta, Los Nocheros se tendrían que estar presentando en Cosquín. Y van a tocar la Quinta Luna. ¿Y? Pero tiene que ir. Según que... la información, ese show de Los Nocheros no se va a realizar. No se realizaría. ¿Que no toque significa que chao Nocheros, se acaban Los Nocheros, va a haber un reemplazo? No se sabe. No, porque hay una gira que está programada. Bueno, no. Según lo que me dicen... De Cosquín es el festival. Y esto lo quiero aclarar puntualmente. Ok. Si se confirma la información que a mí me están dando que este miércoles Los Nocheros no se presentarían en Cosquín, no tiene nada que ver con Quique Teruel. No se presentarían... De la banda. No se presentarían por un problema personal que tiene un integrante, otro de los integrantes de Los Nocheros. Como no lo tengo chequeado, prefiero no decirlo, porque es una cuestión, en todo caso, delicada. Ok. Pero, según la información que yo tengo, que son problemas personales
no de Quique, okay. No tiene que ver con este anuncio de Quique, okay. Del retiro de Los Nocheros, sino con otro problema de otro de los integrantes de Los Nocheros. Gracias, pero eso es concretamente... Tremendo. O sea, Quique se retira de la música. Podría dedicarse a la política y posiblemente, si se confirma la información, este miércoles Los Nocheros no estarían tocando en Cosquín.